sinceramente, vamos, no lo volvería a hacer nunca. Yo creo que un político de un pueblo es muy diferente a un político nacional, un municipio grande, donde grandes sumas de dinero, grandes especulaciones. Entonces, yo os veo de otra forma, os veo más para el pueblo, sois conocidos en el pueblo, queridos, no digo todo el mundo, pero sí que os veo de otra forma yo. Además, yo pongo el ejemplo, y aunque esto se va mal, de los políticos de Palma o los de pueblo. O sea, un político de Palma va a hacer una ley, va a tomar una decisión, va a coger un plano, va a pintar una raya, no va a pasar nada. Yo aquí, si pinto una raya en cualquier plano o cualquier decisión, yo voy a comprar a la tienda, voy a comprar el periódico, voy a ir al mercado a comprar, voy a ir a ver las bicicletas, me va a parar el vecino, escucha, ¿tú sabes que con esta raya que has puesto ha pasado esto? Y claro, tienes que ir mucho más con cuidado. Aquí el político, y al fin y al cabo, no es un político de partido. O sea, un pueblo no se puede hacer políticas partidistas, ni se puede hacer decir, escucha, de este partido va a hacer esto. Al fin y al cabo, los vecinos lo que quieren es la calle limpia, que le recojan la basura, que le llegue el agua, poder salir al mercado tranquilamente, el tema de seguridad ciudadana. Esto es lo que interesa. Y esto cualquier político de pueblo hará lo mismo. Es verdad que en grandes decisiones, escucha, yo voy a arreglar esta casa. Al fin y al cabo lo que van es a mejorar el pueblo de una manera u otra. Y para mejorar el pueblo no hay política ni de izquierda ni de derecha. Lo que hay es buena gestión, intentar que la cosa funcione y que los vecinos estén contentos. Y hablemos de sanidad, porque yo me acuerdo que venir a hacer aquí donde estaba, no sé, es la plaza, y cambiasteis el centro sanitario. Sí. Yo me acuerdo de hacer rehabilitación ahí. ¿Cómo lo lleváis en asunto de sanidad? Sí, nosotros en Marmelo lo llevamos bien. Ya hace 9 años se cambió el PAC. El PAC está en un edificio del ayuntamiento, Sostenibilidad, y se cambió, y el PAC, el ayuntamiento cedió unos terrenos y tenemos un PAC nuevo desde hace 8 años, 9 años, algo así. Tenemos este PAC que hizo la consellería, que da servicio, digamos, 24 horas a todo el término. Evidentemente, en Sarten, que es Concos, y en Puerto Colón están unidades básicas de salud. El de Puerto Colom está a punto inminente una rehabilitación, un lavado de cadera y una ampliación de sus servicios, que es una reivindicación desde hace años. Y creo que en tema de salud, teniendo el hospital de Manacor, el hospital de referencia de toda la comarca, a 10 minutos de Felanich, creo que estamos muy bien cubiertos y gracias a Dios esperemos que no se empleen mucho. Y hablemos así, bueno, estuvimos hablando de cultura, porque lo que hablamos es cultura, pero háblame también del instituto, de cosas que tenéis, que sí, que es muy, muy necesario, y lleváis muchos años con ello. Sí, aquí, bueno, el instituto depende de la consellería, es un instituto comarcal que cuando yo iba al instituto venía la gente de toda la comarca, luego poco a poco han ido apareciendo institutos en Santeñí, en Porreras. De todas maneras, el instituto de Felanich cuenta con 1000 alumnos, es una ciudad dentro de la ciudad, como hablamos con su director, y el lunes aún estuvimos allí a ver sus necesidades, a ver cómo podemos colaborar. La verdad es que es muy interesante colaborar con ellos. Estuvimos colaborando hace 2 meses con una reforestación, estuvimos repoblando el monte San Salvador, que se quemó la parte de abajo, y gracias a ellos en la consellería lo estuvimos repoblando. Ahora el lunes que viene van a hacer una salida para limpiar caminos públicos muy transitados del municipio donde nosotros también ayudamos. Evidentemente tenemos que colaborar mucho con ellos. Aparte de esto, tenemos la escuela de Joan Quipó, del Colegio Público Joan Quipó, que también con 700 o 600 alumnos, uno de los más grandes de Mallorca, el Joan Quipó, y también tenemos que contar con ellos, igual que contamos con la escuela de Sarta, con la escuela de Puerto Colón y con la escuela de Quiasconcos. El tema educativo también es complicado y muy complejo, y la verdad exige mucho mantenimiento también. Y por último,